Por más de 24 años, Melissa Sepúlveda vivió junto a Alberto Ruiz en Amaciato, es decir, que formaron una familia mientras el hombre estaba casado con otra mujer. Ellos formaron un patrimonio y tuvieron 6 hijos, pero en noviembre del año pasado, Alberto murió y dejó a su pareja sentimental con serios problemas legales que nunca imaginó. Hoy en día, ella busca justicia y que se respeten sus derechos ante la amenaza de que la esposa se quede con los bienes y la herencia. Jamás pensé que ella en algún momento dijera, todo es mío, lo voy a cobrar porque todo es mío, tengo un papel que me da el derecho. Y pues no me parecía justo, porque también trabajé y todo me costó. A ella en su momento tuvo su oportunidad, tuvo lo suyo, le dejaron también a ella una casa, no la dejaron desprotegida. Con base en los nuevos criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la protección de los nuevos modelos de familia, un grupo de abogados tomó el desafío histórico y preparó la demanda con la que se busca que se reconozca por primera vez a nivel nacional el amaciato y se garantice el derecho a heredar, a una pensión alimenticia y al patrimonio. Ellos hacen referencia a que si dos individuos quieren vivir de una o de tal manera, la Suprema Corte de Justicia no puede cerrar los ojos y decir esto no puede tener un derecho. Entonces, en base a estos criterios, es que ha entrado también el amaciato para poder defender lo que legalmente corresponda, sin afectar a ninguna otra persona. Fue en mayo de 1996 cuando Melissa Sepúlveda conoció en Río Bravo, Tamaulipas, al señor Alberto Ruiz y tras unos meses iniciaron una relación sentimental. Antes de esto, desde un inicio, el señor Alberto le comentó a la señora Melissa que él se encontraba legalmente casado. Con el paso de los años, no fue impedimento para que ellos formaran su familia. Decidiendo mudarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para brindar una mejor estabilidad a sus 6 hijos. A decir de la mujer que promueve la demanda, nunca imaginó que la esposa de su pareja sentimental buscara quedarse con el patrimonio que ellos formaron juntos en la ciudad por más de 25 años. Me decían, ¿por qué no hiciste las cosas en su momento? No actué de mala fe, siempre pensé en sus hijos, en todos, en los míos, en los de él, incluso también en su esposa. Por el temor de que sus hijos se quedaran sin dónde vivir, inició su lucha legal para que se le reconozca como la compañera de vida y el esfuerzo en conjunto. Al día de hoy, la demanda está admitida en el juzgado primero familiar, con Fidel Santos Aguillón Guerra como juez primero. De ahí, la historia seguirá en los tribunales para que en primera instancia se reconozca el amaciato y en segunda se pase a un juicio por los bienes y su derecho a heredar. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario, Víctor González Garza.